Buenas, amigos de Twitch, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Hoy toca Outrider. Estamos con Traco. Bueno, yo lo estoy intentando, pero aún me está iniciando la sesión. Pues ya hemos llegado aquí, sí. Que Traco se une. Vamos a probar esta y ya luego pondremos la buena que nos ha tocado. Había de basto de llama, proyectiles volcánicos, explosión de ceniza. Son las que llevamos. En clase, pues hemos ido por arriba. Bueno, estará revisando todo, ¿no? Antes de... Estoy mirando y la que me falta la tengo por aquí o no. Falta una y no me sale. Va a desmontar. Estaría bien que te pusieran el nombre, aunque no la tengas bloqueada. Esta la tengo. Y esquiva blindada. No la tengo. Bueno, pues nada. Nos vemos mañana. ¿Entras o no? Aquí sigue pensándoselo.
Polvo volcánico. También la tengo. Es que es imposible acordarse de todas, ¿eh? Es que te tendría que decir el nombre de estas, que es lo que importa realmente. Si no las conoces, ¿cómo te las va a decir? Bueno, pues cuando pongas el puntero encima, que te diga pues el nombre. O acá aquí. Tener que mirar una porque yo soy incapaz de acordarme. Esta la tengo. Square Enix dice que no quiere. Munición Que no incansable. quiere que juegue. Que prefiere que siga con la competencia. Parangón 2, esta creo que la tengo. Voy a cerrar y volver a abrir. Venga. A ver qué coño pasa aquí. Volcánica. Free Fire. Esta parte es la parte que es un poquito coñazo, ¿eh? ¿El qué tema de las habilidades y todo eso? Sí, va a desbloquear. La tengo entera. Pues todo esto es mierda que se vende. Es que te lo tomas muy en serio. No, porque después, ¿sabes qué pasa? Que me pasa como con las puñeteras armas. Que las tengo todas desbloqueadas. Menos una. Y estoy seguro que es una pringada, una mierda de habilidad que sale en las primeras partes del juego. Pero como las primeras partes del juego no lo hacía bien, porque no lo sabía, pues ahí está con el candado puesto. Pero esto es para... mierda para vender. Dime lo que tiene fea. La verdad es que sí, el marciano era más bonito que ella. Es muy bonita ella, ¿no? Poca gracia.
Las azules no dan titanio, dan hierro solamente, ¿verdad? Sí. Uy, las moradas dan uno, me parece, de titanio. No me hagan mucho caso, pero me suena que uno. Algo es algo. Vamos a alargar toda la mierda esta, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Consigue Play 5 entrar o no? Oye, perdona, ¿eh? Pero eso no es culpa de Play 5. Esto es culpa de que aquí me robáis todos el wifi. ¿A Wi-Fi? Quiero mi cable para la consola, el router. Si ves que no hago ruido un rato, despiértame. La de la misión esta del se busca del come hombre la hicimos. No. Fuimos para otro lado. Para la parte que ves encima de donde está el coche, vamos. La del Fuimos. bicho es la que sí que hemos hecho. Hicimos. Mira, si te pones donde, en la zona, digamos, donde llegas, en donde está el camión. Hicimos la parte de arriba, que tenía la misión de la criatura esa que había que cazar. ¿Y cuál era la otra? Ah, la de recoger una cosa así La pegajosa y savia. azul de los árboles. Eso, la savia. ¡Con! ¡Qué cosas, eh! Invítame, puto. Envía la invitación. Rechazar. Ahí te reviento, ¿eh? Parece que viene la nave de Star Trek por piezas, ¿sabes? ¿Cómo? Parece que has llegado de la nave de Star Trek por piezas. Lo que está de oferta. A ver, espérate. Déjame marcar porque yo si no me pierdo un Yo poco. tengo la de buscar a la gente en el bosque, marca, pero esa no vamos a hacerla, ¿no? La de buscar a la gente en el bosque. La vida es un Yo tesoro. tengo la de la. Se busca. Vale, que no me acordaba. ¿Dónde estás? ¿Cuál es la de Vete, se puto. busca? La que está en el fuerte por el otro lado. Ya, pero ¿cómo se llama? En el mapa, que hay. Has tardado una vida, y eso que llevas la Play 5, tú. Pero porque luego ahora no me falla, no como otros. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes correr tan rápido como yo? ¡Gente!
Hostia, tú, que esto se rompe. No, con la vela tiene, no lo se rompe. Uy, no te pongas de mis balas, por favor. Veo a alguien como de la tortilla. ¿Murió? Estará sí, está arriba. Voy por arriba a cargarme al que está ahí. ¿Por arriba por dónde? ¿Por aquí, por mi lado o por allí? Por detrás de ti. ¿Dónde vas, muchacho? Ahora que no me puedo cubrir, pero pues... A ver si ando por ahí. Oh, qué momentito para quedarse sin bala, ¿no? Tiene tiempo de carga 20 veces, ¿no? A ver. A ver, por aquí. Para recargar el cofre. ¿Qué es esto? Voy de cabeza de pico. Bueno, no tengo. Han pasado de mí como de la mierda. Todos los fusiles estos que me tocan de cerrojo son una auténtica mierda, Te veo. Arde, puto. A ver, esto está recargado. Pa. Recarga. Pues diría que sí, es por aquí. No queda nadie, ¿no? ¿Qué? Un mundo frito. Claro, joder, ¿dónde quieres que estén? La hora de la siesta. Estoy bajando. Vale. Un momento que aquí hay. ¡Ay! Había un cofre ahí arriba. Te lo he dicho cuando venía y se me olvidó. ¿No qué? Mira, por aquí. Amarillo, rojo, amarillo, rojo. Aquí. Un poco más atrás. Por ah, sí, ya lo veo. Moradito. ¿Qué me ha dado? Porque no lo he visto reflejado. Aquí. No. O un casco que va a juego con tu de eso de hueso. ¿Sí o qué? Para ir combinadas. Malabarista de armas. Este no lo tengo. Pues venga. Bueno, aquí seguro que hay para recargar, ¿no? ¿O no? ¿Aquí fuera no hay para recargar? Ah, sí, ya hay. ¿Y qué hay, guacho? Ah, pues mira. Creo que esto es algo. A
A mí no me deja hacerlo. No sé si te da opción. ¿Me da a investigar? Me da a investigar, a mí. A mí no me deja. La vida es un tesoro. La vida es una tómbola. Pero la vida es un tesoro, ¿no era la de buscar a la parejita? Sí, pero bueno. Mejor, ¿no? Dos por uno. Hacemos el otro y la parejilla. Por favor, tengo un cofre por allí. Hay gente por aquí que viene con mucha prisa, no sé por qué. ¿Qué te ha matado? Pues de todo. Me revivo solo. ¿Qué te trae? ¿Qué te gusta matar? Y a lo mejor no cuando viene, cuando estoy por la batalla de la arena. Sabiendo que no me puedo mover y que me matan si la tengo que matar. Vale, he visto un cofre ya, Pablo. Se va a subir a cascada. Corriendo. La coña. La puta que está en el otro lado. Sí, creo que va a ser mejor subir. Ah, coño, que hay aquí otro. Disparando un francotirador, puede ser. ¿Qué coño? Ah, vale, no, es que lleva escopeta. Está probado y no ha dado la talla. Creo que hay uno abajo, ¿no? Entonces... Amazona, ¿dónde vas, Amazona?
¿Quién se ha parado? ¿Quién se ha parado? Me pica. Y casi se me entiende tanto tiro y todo. ¿Te queda algo por recoger por ahí? Había un cofre por atrás. Pero espera. Pues mira, aquí hay un cofre y un coleccionable. Dentro de la cabaña por donde salió el colega. Ahí adentro. A la. A uno de los dos lados. Pues mierdilla todo, ¿eh? Sí. Y yo vi un cofre atrás en algún momento. Ah, sí, en la parte de abajo. Donde está la cascada. Es que. Yo no vi cofre nada, vi materiales nada más. Un poco de hierro y poco más. Mira. Muy mal. Mira, estoy viendo materiales ahí. Voy a coger el material que hay aquí. Sí, lo he visto. Dame mi hierro. ¿La ves ahí delante de la caja? Sí, moradito. ¿Qué nos ha dado moradito? Mierda de más mierda. Voluntad del emperador. Que es un subfusil perfecto. Justo lo que no quería. Bueno, podía ser peor. Podía ser una escopeta. Basura. Basura. Basura tú. A ver. Esto. No me fijo si tenía. No me vale y tampoco me vale. Ah, mira, él se busca. Está aquí. Yo vi un cartel de se busca en otro lado, ¿verdad? Aquí en el bosque. ¿O me estoy volviendo yo crazy? Muy guay, ¿no? ¿Dónde está la de se busca? Aquí, en donde ve hacia el símbolo del siguiente paso de la misión. ¿Sí? Y está justo al ladito. Verás el circulito azulito con la. Joder, con el granaje y justo al lado en la pared. Ahí hay el cartelito. ¿Lo ves? Está aquí, a este ladito. Vaya, esto estará interesante. ¿Ves el cartel? ¿Eh? Cuenta conmigo. Voy a abrir esta vaina.
duración es la solución. Esta carta sí también. O sea, por ahí tiene pinta de que es una. A ver, déjame ver. Por ahí está lo de. Él se busca. Y para el otro lado será la otra misión. Sí. Pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos al primero se busca o primero la otra? Se busca, ¿no? Ya que estamos aquí. Rechazar abruptamente. A ver por aquí. Hay un cofre, tú. Sí, de munición. Ay, me pican las narices. Me voy a pelear. ¿Qué ha sido ese sonido? El cofre. Anda, coño, que había un cofre de verdad. Yo pensé que habías visto el que está ahí delante de la munición. Mío. No me dispares, ¿eh? Que te agredo. ¿Estás listo? Sí. Ahí vamos. Uy, piedras. Qué bonita. ¿Qué? Piedras, ¿eh? Es fatal. Uy, mira, estoy viendo a uno bailando ahí la sardana. ¿Lo has visto? Que le estaban dando espasmos musculares al pobre. A que se me viene, estaba pensando. Venga por aquí, Amazona. Parece la falla esto, tengo las cosas ardiendo. Bueno, sí, no son las fallas, pero yo. ¡Uy! Hostia. ¿Qué? ¿Qué? No los había visto a los que estaban ahí mandados. ¿A todo ese gran mogollón de peña? Sí, sí, es que me los tapaba la puta caja esta. Vaya. Acá. Coño, qué feo eres. Ojo, ojo, ojo. Resucita más, resucita solo. Voy yo. Si no hay gente por. O sea, si no hay mucha gente por ahí. Te resucito yo. Vale, veo un coleccionable, está loco. Thank you.
Coleccionable para mí. No sé quién me ha matado antes ahí, tío. Me ha matado. Anda, veces. Mira, ya sé dónde estamos. Estamos de, en el sitio que te decía yo. Se ve un coleccionable, pero no sé cómo coño se pasará para ahí si nuestras piernas no hacen. No ejecutan la saltación. A ver. Y de meterme en el fuego yo sola, ¿verdad? A ver qué hay aquí. ¿A cofre? Sí, me pareció verlo antes. Uy, todo lo que pueda. Un objeto morado veo desde aquí. Mat V, la mía. Escopeta automática. No, tú me digas, le doy. Dale, dos, dale. Hay peñita ya por aquí. Joder, que lo has hecho. ¿Qué? Pasa que no te gusta que te tiro aquí. Eres juevesito. Sí, pero... Puebecito, pero... Son los enemigos que vienen rápido por este lado, no puedo verlos tan bien. Vale, no vea la recarguita que tengo yo con esto, ¿eh? ¿Muy larga o qué? A ver, que no veo un carajo. Al fondo a la izquierda, cuidado. Me voy a cagar en su puñetera madre. ¿Te puedes resucitar solo? Sí. Pues ya. Al francotirador que vi, lo maté. Al que estaba enfrente, a la izquierda. Pero no sé si hay más, ¿vale? Coño, ahí, para el otro lado. ¡Por Dios! Ya me revivió eso. Por Dios, que asalté por los dos lados. No, aquí es la distancia más. Putas granadas, tía, que siempre me están jodiendo, ¿eh? Cada vez más complicado, ¿eh? Sí. No sé por qué.
esa necesidad de suicidación tuya. Que me van a matar, viejo. Yo no sé por qué. Porque estás a tomar por culo y te disparan por todos lados. Y bueno, y también igual porque está el boss aquí contigo, ¿vale? Pero eso ya es secundario. Un mínimo, creo que sí. Lo veo muy blandito, casi. Mira, jueguecito. No, sí, sí, es el boss. Pero se ha caído de rodillas. Ahora no se esconda, caballero. Que te quedas muy todo atrás, miedo. ¿Qué? Que muchas veces te queda muy atrás. Que no me quedo muy atrás. Yo no sé si has visto que yo me adelanté. Y cuando me adelanté, intentando cubrirme, me daban por todos lados. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Volver para atrás. Y limpiar para poder avanzar en alguna de las dos direcciones. Lo que no puedes es avanzar con enemigos de los dos lados, porque no tienes dónde protegerte. Los saltos. Joder, con los saltitos. Uf. Ya es la segunda vez que me lo hace. Me gasta la habilidad, pero no me la recarga. Me pasaba a mí el otro día. ¿Con qué era? Ah, con la de la ametralladora esta. En la mía es la de absorber vida, pero le doy, me la gasta, pero no absorbe vida. Por favor, salga usted. Escondrijo. Malandrino. Pues nada. ¿Listo, no? Uf. Tengo el cartelito ahí, que está on fire y me da unos saltos más guapos. Claro, es que cuando la tiro y no hay nada cerca... Y lo que más me gusta es cuando no me pone si tengo el arma cargada o no. O sea, bueno, no es que no me ponga. Me pone que no la tengo cargada, ¿vale? Y le doy a cargarla y no me la carga. Y digo, bueno, pues voy a probar a apuntar. Y apunto y está cargada. Sorpresas. Te da la vida y ay, ay. ¿Dónde está el colega? No me acuerdo. Estoy desorientada. Aquí abajo estaba, ¿no? Espera un momento. ¿Por aquí? Está aquí donde estoy yo, ¿eh? Pues dale, ¿no? Remátalo. Pues... ahora hay que dar la vuelta. Lo de avanzar está aquí. ¿Dónde estás? Te sigo. Te sigo porque este mapa me tiene ahora mismo perdidísima. Mira, uy, material. Hierrito. Vale. ¿Listo? Dale. Dale tú, dale tú mismo. Vale, espera que me rasco la oreja. Ahora ya. Aquí vamos. Bueno. Uy. Qué débil. Abierta ahí. Que se te pasa el arroz, por favor. A ver. Le doy otra vez. Sí, le he dado otra vez. Otra vez.
¿Vamos a entregar la recompensa de esto? Vamos a hacer la misión secundaria que nos queda, ¿no? Que la viejecita también está allí. A ver, ¿qué pone? Sí, por aquí. Recargar, que no me acuerdo si he recargado. ¿La de la vida es un tesoro, dices tú? La de... ¿qué pone? Sí, la vida es un tesoro, localiza a Daisy. Sí, porque la viejecilla está en el... Mira, ya me ha vuelto a resetear la bandera a sus muertos de juego. Con lo bonita que la tenía yo decorada. Despeja la zona ya. A ver, no sé de qué, pero... Joder, macho, no veas. Qué puta locura, cariño. Te veo saltar por toda la puta pantalla, literalmente. No puedes usar esa habilidad, no me digas. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿A la boca? Asume usted la cabeza, caballero. No sea vergonzoso. No tenemos nada en contra de la gente como usted. Oca. Madre de Dios. No veas los saltos que veo, de verdad. Yo no sé si... Si a ti te pasa, pero yo te veo pasearte por toda la pantalla, literal. A mí me pasa contigo. Joder. Sí, a mí no me pasa tanto como con los enemigos como contigo. Bueno, investigaremos esto, ¿no? ¿Estos les habrán quitado la médula también o qué? La chica se metió en el bosque. La chica se meó en el bosque, ha dicho. Me metió. Ah. Hombre, no sé, después del otro día de ver que se manifestaba la gente. Porque. No sé. Porque querían mear en la calle. Pues ya no más habrá nada. Un momentito que estoy aquí. Emborrándote, drogadicto. No, lo que no tengo nada de claro es cada cuánto tiempo te dan los puntos de las habilidades de clases. Pues no lo sé, pero a ver, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera, ya los he contado mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y tenemos nivel 23. ¿Es un nivel sí, un nivel no? No lo sé. No, yo diría que no, que los puntos no empezaron a tocar hasta más adelante. Ábrete paso. Mierda, bien empezará. (Risa)
Me vibran las manos. No, mi archivo. Vamos, mi némesis total. Seguro que hay más, ¿verdad? Qué parada la has hecho, ¿no? O fue la torre. Hay un cofre ahí medio metido en el agua. ¿Y aquí hay material? Tengo munición. Medio metido en el agua. ¿Qué? Mi no entiende. ¿Dónde? Aquí está. Ah, vale, lo veo. Un moradito. Una escopeta me parece que ha sido. Cállate, bruja. No, dijo, el mío ha sido una escopeta. El mío también ha sido una escopeta. Anda, mira, tengo dos escopetas iguales. Qué bien. Mejorará. ¿Registro aquí los cadáveres o qué? Mira, esta me parece que es la que me hacía falta. Vaya. Es 7000 y tal. Esto es una. No copeta. Funciona, ¿eh? Eso de psicología a la inversa con el loot. Tiene pinta de que van a ser bichos, ¿verdad? Lo que nos vamos a encontrar ahora. Sí. Pues me voy a poner entonces el subfusil. Secundaria. Que me va a hacer más servicio. Y el franco. Cuando me digas, le doy. Estoy cargado. Sí, dale. ¿Y o qué? Venga, vale. Localiza Daisy. ¡Ah! Reviento. Bueno, pues a mí me ha tocado el lado que no tiene visto. ¿Qué pasa? Anda, coño, ahora viene uno por aquí para saludar. Tiene otro. No sabe que te puedes caminar. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está esta gente? ¿Aló? Anda, putos. Sí, puto, ha soltado algo morado, me sirve. Me ha dado armadura para piernas ritual. Me ha dado una mierda. No, por, me ha dado en ¿por qué lado? ¿Por este? ¿Y qué te va a dar, hombre? Que no tienes vergüenza. Munición. Bueno, es que si cojo esto pierdo la munición. ¿Cómo era la frase esta? Si la vida te da botiquines, es que se acerca un boss o algo así.
Pues con la munición es algo parecido. Mira, aquí hay materiales, tú. Te los dejo atrás. Sí, es que entre los árboles he visto varios, pero claro. ¿Cuál no era el mejor modo? Abro aquí. Es que os estoy viendo ya, perras. Joder, fíjate, coletazos pegan, ¿eh? De verdad, os odio a muerte. ¿Veis? No sé qué eres, pero muérete también. ¿Es Daisy? ¿Qué tal? No dispare rápido, me va a matar. ¿Quién? No dispare rápido, ¿quién? Oh, silencio. Estoy moviendo. Haciendo la munición sin munición. Mucho de nada, ¿eh? Un montón de mierdecilla, la verdad. Estoy bien daño. Dar este camino. Se toma mucho sol, ¿eh? Es Daisy, pobrecita. La vieja les quitó todo lo que tenían. Voy a tener una seria charla con ella. ¿Cómo? ¿La vieja nos dio gato por liebre? ¿Fue la yaya la que les quitó las cosas a ellos y no al revés? Hija de la gran puta. Voy a viajar rápido al campamento y nos vamos a... ¿Hay por aquí algo? Ay, mierda. Pues no le des, si acaso. Hay un cofre aquí arriba, ¿eh? Vale, voy contigo. Pechaza. Oca. Tampoco es que tuviera mucho, ¿eh? No, la verdad es que a mí es mierda, pero... ¿Le doy? O espera. Vale. Chame, ¿eh? Que le pego un tiro en la cabeza a la vieja. Si me ha engañado. Mm-hmm.
¿Le doy a la ciudad o vas a hacer algo? No, vámonos. A ver, pero... Espera, espera. Ah, vale, sí. Digo, me estoy liando. Me estoy liando. Uy, al borde del pillamiento hasta hoy. Bueno, igual he hablado muy rápido yo. Sí. Turururum. Vale, a ver. Creo que voy a ir primero. Ah. El saloon. Bueno, no, voy primero con la Yaya. Que me dé explicaciones. Abuela, 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 explica. Me jugué el pellejo por esos dos, que no eran más que unos críos. Oh, hola otra vez, cielo. ¿Quieres más caldo caliente? Ya puedes dejar el teatro. ¿Qué puede dices, ser más falso? Cielo? Mis pobres oídos me están fallando. No sé si será cosa de las bombas o ya de la edad. Déjalo ya. Tú les robaste sus cosas. Los expulsaste para que murieran y no te quedaste satisfecha. ¿Y qué esperabas? Este mundo nos machaca y nos lo arrebata todo. No soy peor que la gente que hay ahí fuera. Por favor, ¿qué quieres? Todo lo que hayas robado. Y que no vuelvas a estafar a nadie. O te ahogaré en tu puto caldo. Lo peor es que es una puta mierda. Lo que da, pero... Señora, lo importante es que me quedo yo a gusto. Pues voy a coger el casco. ¿Oh? Que es la única habilidad que no sé si tengo, ¿no? Brother. Pues sobrecalentamiento las tengo todas. Pues primero con el barman. Y esa la tengo también. ¿Qué me dice el barman? Hoy en día hace falta un contrabandista. Momento solo para ti. Relájate y échate uno. Maravilloso. ¿Por qué me das mierdas? Me deis mierdas. Ahora os lo pido. Sabes, Tom. Objetivo neutralizado.
al camión a hablar con el que modifica. Vaciar un poco el inventario. Joder, macho, pues... No te ha dado nada muy bueno, ¿no? No, sí, bueno, sí, pero no sé si coger su fusil táctico o no. Ya, el de táctico ya se ha caído de la lista. Pues este. Siempre es un placer. Ni te imaginas lo bien que me he quedado sin misiles volando por aquí. El gran mariscal. Es demasiado. Creo que lo tengo desbloqueado. Concentrado, caballero. Sí. Creo que hay una recompensa de mundo. Por lo menos yo la tengo. Sí. Sí. Ay, Dios mío, es la última épica. Luego ya es legendaria. Perdí 1700. Ametrallador. A ver qué pasa. Qué carajota soy.
del muñeco. Ahora le equipa bien. Me alegra que estés bien. Cuando oímos que habías desaparecido tras luchar con aquella mutación, hasta Jacob se preocupó. Cuidado con la zona de escombros. No sé muy bien qué efectos tendrá la radiación alta en una mutación. Parece que Ciudad Foso pende de un hilo, pero supongo que este sitio siempre ha tenido ese aspecto. No me acuerdo, tío. Ya no te acuerdas, ¿sabes? ¿De qué es el que tiene este? Este tiene pasta de masiva absorción de un objetivo adicional. Estoy. Hello. A este hay que ponerle ceniza. Pues, ¿quieres? Te doy para adelante. Segundito, estoy terminando de poner. No quiero esperar. Me voy a dar a las drogas por tu culpa. Pero tú serás rata de cloaca. ¿Yo? Sí. ¿Por qué?
Ya acabo de ver cuánto dinero tienes. 73.000 de chatarra. Ya lo he visto. Soy un chico ahorrador. Pues ¿sabes lo que te digo? Que cuando te hundas en el fango te vas a hundir con todo tu hierro y tu chatarra. Que no sé si ponerle las que para hacerlos arde o venenosa. Buena pregunta. Yo es que me decidí por la torreta de hielo en vez de por la de veneno, porque los congela, más que nada. Seguramente la de veneno les quite más vida o algo, porque el veneno está mamadísimo en este juego, no sé por qué. Esto es una mierda. Pero es que no tengo la de nivel 2 de veneno, no la tengo. Y en la otra arma tengo veneno. Ceniza o quemadura. A ver qué hace. Porque no, a ver que me acuerde. Esto, las combinaciones estas, como no las haga bien después, no mata un carajo. Mírame a mí, que soy el Terminator de Enoch. ¿Cómo se llama el planeta este? Yo las combino como me sale la punta del nardo. Pero eso sí, en las pistolas me gusta llevar. Aumenta el daño físico enemigos que sufren ceniza. Voilà, ceniza. Sí, tengo que mirar solo una cosa más. Uh-huh. Yo creo que ya la de uno. ¡Qué barro! No la tengo. De uno, estás en las de dos. Sí, ¿la de dos estoy? Estabas en las de dos, sí. Así. Ah, ya la tengo. Uh-huh. La de lo primero es lo primero, que al final es una mierda. Pues ya tengo todas las de uno. Esa. Y las azules todas tienen uno, ninguna tiene dos, ¿verdad? Correcto. Bueno, a menos que la hayas modificado tú. No, no. O que por lo que sea, si las que te vende la tía esta, la que tiene la cabeza de Minecraft, ese cuadro. Sí. Esas pueden estar modificadas, o eso dijo ella. Yo no me he fijado, la verdad. Te ruego tolerancia. Pero vamos, que a ti tampoco te hace falta vender mucho, ¿eh? Que tienes dineros ahí para aburrir. Joder. ¿Qué pasa? Esto es verdad, me lleva a mí un montonazo de tiempo. Que es acojonante de la cantidad de tiempo que se tarda en hacer la mierda esta, ¿eh? Y esto es que hay que mirarlas una a una, porque esto yo no las sé si las tengo o no. Esto le tenían que dar una vuelta y hacer lo que fuera más fácil, ¿sabes o no? Que saliera un icono al lado. Pero es que si se ve un icono es más fácil que no se te pase. Concede poderoso 50 por bonificación de potencia arma dispuesta, la tengo. Bomba térmica, pues no lo sé si la tengo o no. Pincha uno, te iba a decir, y mira a ver cuántas te faltan. Me faltan tres. Dos. Tres, una. Ah, vale, bien, la de abajo no la veía. Es que estaba mirándolo en el directo. Me falta una de la de las balas. Una de pasto de llama.
¿Y una de ola de calor? La de bomba térmica. Me parece que me faltaba uno, ¿eh? Ay, voy a hacer... Calentamiento, ola de calor. Bomba térmica las tenemos todas. Bueno, mientras te decides voy a por agua. Venga. Tengo. ¿O no? Sí. Esta es la que me falta, disparo por disparo de lava. Ya solo quedan dos. A ver. Te ruego tolerancia. Esto no, que esto da titanio. Marcar a la primera. Ya estoy aquí. Dame titanio, puta. Ay,
señor. ¿Qué? ¿Ya estás? Ya estoy por fin. Uy. Es que es un puto coñazo eso, tío. Eso, yo ya te digo, eso lo tenían que poner. Dale ahí, acéptame. Que fuera, que te apareciera un icono de la, al lado de las habilidades, marcándote si ya las tienes desbloqueado o no. Entonces sería muy rápido. Sí, pues, pero es un chocho, porque si tienes poca memoria como yo. Pues no juegues. Si no retienes, no juegues. A ver, quien sea muy listo y de un vistazo diga, no, no la tengo, sí, sí la tengo. Pero yo no. Te tienes que meter en el tío ese. Y mira, la que hay, porque, hombre, ya sé que tengo unas pocas rellenas a tope. Entonces ya se descartan del tío, pero de las otras. Siempre te entra la duda. Verás tú que la pico y es la que me falta. Pero si tienes ahí chatarra para aburrir, ¿puedes perfectamente picarlo todo? Sin miedo. ¿Quién sabe? Igual voy a comenzar a comprar un arma de puta madre y no tengo chatarra. ¿Cómo te pasa a ti? ¡Ah! ¡Qué más gratuito, por favor! ¡Ah, oh, Dios! Hay que informar de esto a Goodman. Me han vuelto a cambiar años con una civilización el puto alienígena al lado. ¿No somos nosotros los alienígenas? Sí, en verdad. Estas sí. Ruinas son antiquísimas. Si la señal la mandaron seres como el que vimos, no fue desde aquí. ¿Seguro que vamos en la dirección correcta? La verdad, Outrider, no lo sé, pero con un receptor sobre estos árboles estaríamos cerca para recuperar el rastro. Conozco una estructura. Dadme una radio, puedo guiaros. Uy. Vale, pues lo que tienes que hacer es coger el receptor y colocarlo allí. Una vez como que os acerquéis, me suicido, me clavo el cristal. ¿Por qué nos vigila la marcianilla? Uy, un coleccionable. Vamos para allá. Estoy cogiendo el coleccionable. Te gusta más estampita. Yo no sé cómo explicarte que si brilla lo quiero para mí. Ay, ay, ay. ¿Has visto la habilidad que he pillado? No, no, mira, mira. No me he dado cuenta. ¿Qué haces? Ahora se me falta que no la líe cuando la uso. Oye, a mí cuando me empieza a fallar el internet tengo la misma habilidad, ¿eh? ruina, y sin gastar punto ni nada. Sale de las copas de los árboles. Sigue el camino y lo verás entre la maleza. Encontré a Ogos en estas ruinas. Cuando Skurlock se enteró, Kalt mandó a sus hombres aquí con la esperanza de capturar a más nativos. Puede que su gente. Mira un tronco por el que pasa por debajo. Apuesto a que ahora no. Kang tiene no. Más interés en encontrarnos. ¿Ahora matamos marcianos también? Ojalá. No sé. A mí me sirve. Ah, vale. ¿Qué es eso? Ah, no. Creo hostia, que esto es una puta escopeta. ¿El qué? Buah, no sé yo, ¿eh? ¿Quién nos dispara? ¿Quién se atreve? ¿Dónde vas tú, McFly? ¿En tu rollo de ninja? ¿Qué ha sido eso? Tira, 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 tira la puta habilidad. Esto está buscando. Uy, moraditos, dos moraditos me ha soltado. Un segundito, me pica el tobillo. Ahora.
moraditos a mí. ¿Ha ido la torreta o se me ha quedado bugueada? Otra vez. A ver. Un poco despistada ahora mismo, no sé por qué. Tú me pagas lo que tú quieras, ¿eh? ¿Quién? Me quitó. Este es de los que lanzan de 3 en 3, pero no me está disgustando. Lanza las 3 balas al mismo sitio. No sé cómo otros que se lanza como si fuera un semáforo. ¿Dónde está esta gente? Perdón. Oye, no te escapes de mí. Parece que el arma que me he puesto es una auténtica mierda, ¿eh? Tu amigo alienígena, August. Si lo encontraste, mira, aquí hay un cofre aquí arriba. Vuelva a presentarse. Aunque si puede volverse invisible, puede que no sea tan fácil verlo. Si August quiere que lo encontremos, él nos encontrará. Me costó mucho hacer que confiara en mí. Pero tras lo que hizo Skurlock, no sé en qué estará pensando. Me ha tocado la misma arma, pero mejor. Ese nombre, August, ¿de dónde ha salido? Es lo más parecido a como suena el nombre de August en idioma nativo. Algo como... Axt. ¡Ahí voy! Mira, hay por ahí una misión secundaria en breve. Dos misiones secundarias. Uy, mira, una de matar bichitos. Mis favoritas. Vaya, esto estará in... Cuenta conmigo. Espina desgraciada, vaya nombre. Y aquí un se busca. Vaya, esto estará interesante. No estaría mal usar mis habilidades. A ver, que he hecho un vistazo en el mapa. ¿Hacemos las dos primero, las dos secundarias? ¿Las dos secundarias primero? Y la de se busca y la del bicho.
Hacemos la de Se Busca, que está aquí al lado, ¿no? Venga, Se Busca. Están las dos al lado, en verdad. Pero sí. Venga. La tengo marcadita ya. Uy, ¿aquí arriba habrá algo? No. Viene otro aquí. Y fruta, ven aquí. Joder, que me está reventando el chiquita este. Revivirme solo, ni me deja. Mierda. ¿Se ha bugueado o algo ha cambiado? Mierda, se va a curar aún encima. Está curado. Hijo de puta, es que eres de ese tipo. Igual me muero, ¿eh? No, no. Veo las habilidades, ¿eh? Si las tengo cargadas o no. Pues no sé, pues así no hacemos nada, ¿eh? Has intentado usarlas, aunque no las veas. Ni las balas que me quedan, ni si tengo algo para tirar, si estoy con mucha vida, si tengo poca vida. Estoy con la vida llena. Ahora sí se va a curar. ¿Tienes alguna habilidad? Si le doy, igual. Me va a matar porque es una puta chupeta de mierda. Dale, pues esa. Ah, vale, no, 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 no
de puto. No. Ay, joder. Ay, joder. Voy todo el truco. Bueno, paquete. Ahora me aparece tú. Cuidado que está bajo delante tuyo, creo que explota. Eso es lo que me ha dado a mí, ¿no? Sí, claro. Mira, aquí hay un cofre. ¿Mucho de nada? Mucho de nada. Bueno, aquí por el mapa no me he fijado, la verdad, no tengo ahí. Esto sí me gusta la habilidad esta, ¿eh? ¿Qué habilidad? La de... en vez de rodar, desaparezco y aparezco en otro... Aquí hay para cargar las balas, ¿eh? Voy. Pues diría que ya está, ¿no? Que toca cortarle... Bueno, pegarle un tiro en la frente a mi amigo. Ya. Solo suena. Muere, putito. Ay, mira, lleva la misma armadura que llevo yo. Qué copiota. Completado. Bueno, pues vamos a la siguiente, a la del bichito. Hola. No tiene de viaje rápido. Bueno, no pasa nada. Está ahí, la salida. Era, ¿no? Voy un segundo. Estoy un poco gilipollas. A ver. Vale, y ahora el coleguilla este. Cazador, espina desgraciada. Me marca. ¿Qué? La de la criatura me la marca por donde hemos salido. Bueno, por ahí no es. Tiene que ser por aquí. Dígame, caballera. Tiene que ser. Sí. Sí, por aquí. Pues otro de los bugs que no tiene el juego, ¿sabes? ¿Qué ha dicho que no tenga? Tus nalgotas, por favor. ¡No! ¡Mi Nemesis!
¿Pero aquí habrá algo? No. Mira, aquí hay material. Mantén para ver. Anda, mira, se viene. Sospecho que es venenoso. Ah, pero parece que es blandito, ¿no? Es de los blanditos. Pero este no es él. Ah, no, no, es espera. Se ve un tema o algo así. Me vi delante de la pantalla que no lo veo. Me ha faltado algo morado por ahí, ¿eh? Se me complica aquí atrás, ¿eh? Yo estoy aquí también cargando un montón de menos, por favor. Me cuesta un huevo darle, pero porque como me pegan saltitos entre los saltitos y que se mueve, no se mueven lento precisamente. Por favor, dejen ustedes de dar por culo. Corrido para atrás, ¿verdad? Y te has llevado lo que contigo. Me da igual, ya estoy muerta por dentro. Voy a tener que vaciar la munición y la tengo casi llena. Oh, hay más bichos por ahí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Transilium? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que hay más bichos por ahí o no descargo la chisma para poder pero moverme? Mira arriba, pero creo que no hay nadie. No, no de hecho ya he visto el símbolo ahí atrás para irnos. No lo puedes quitar cambiando de arma o algo no, así. No, no puedo quitarlo. O yo no he encontrado cómo quitarlo. He probado a darle todos los botones. En capítulos anteriores. Mira, aquí hay. Ah, no, para recargar. A ver, por aquí. Mira un cofre aquí atrás. ¿Dónde está el de recargar? Hola. Voy. Voy, lo único que me he quedado atascado en una mini piedra. El karma. Aquí. Pau. Anda. ¿Te ha dado un montón de mierda? No, me ha dado algo morado. ¿Qué dices? Pero qué. La próxima vez no te digo dónde está el cofre. Te jodes. No hay nada más, ¿no? Parece que solo estaba el cofre ese. Ah, mira, sí, aquí hay un material para recoger. Otro material ahí. Vale. Transilium, venga a recoger materiales, por favor. Y falditas, me ha dado dos falditas. Para que vaya bien sexy. Para que vaya bien fresquito. Mira, uno está ahí. ¿Dónde dices cogido? Que está? Ahí. Por ahí tiene que estar. Aquí está. Y el otro está aquí. Por aquí tiene que estar. ¿Cogiste o no? Sí. Vale. Pues a viajar. Listo, gracias. Buenas, Kilomaster, ¿qué tal? Fui a hacer la prueba del cobijas. ¿Eso qué es, eh?
La del cobija, no. ¿Qué es esta bella prenda de ropa que me han dado? Ay, coño, no he marcado la misión, tío. Estoy de mongolado. A veces pasa, no te preocupes. Yo tampoco la he marcado, me acabo de dar cuenta. Reliquias. Bueno, es todo recto, diría yo. Ay, cuando estés... Tenemos que hacer la del legado de los Outriders. Ay, mira, un cofre. Sí, pero de momento el siguiente paso no... Hay un cofre aquí, ¿eh? Hola. Miku. Miku. Hay un cofre y no sé si aquí habrá algo... ¡Anda, qué guapo! Mucho de nada. Sí. ¡Uy! ¡Uy! Me encanta cuando subo de nivel sin motivo alguno. Por andar. Pues sí, creo que tengo razón yo y es en los pares o algo. Voy a avanzar aquí, aunque no me hace mucha gracia. ¡Pau! Despeja el patio otra vez, ¿o es? Hombre, este no es el que despejamos antes. ¿Dónde vas, puto? Que te estoy viendo. Escúchame, entiéndelo. Es posible, no es como. A ver. Pero, joder, hace, pero... ¿Qué es lo que hace? ¿Yo? ¿Yo qué es lo que hago? Sí. No sé, yo estaba por aquí tomándome un cubatilla y vino este y dijo, te invito a la siguiente ronda. ¿Qué voy a hacer? ¿Matar gente, no? Digo yo. Hondo, uno de los que tiran. Hermano alegre. Me siento mal triste. Si me tiro fuego, me voy. ¿Quieres dejar de moverte, por el amor de Dios? Vas a morir igual, ¿qué más te da moverte? Estoy aquí con el boss, por si no te has dado cuenta, ¿vale? Con el hermano alegre. Que me tiene amargadita con la puta onda solar esa de los huevos. ¿Estás muerto? Sí, pero es que no sé por qué no viene detrás. ¿Quién? Tú. Perdona. Hola, estoy luchando contra el boss. No para de tirarme tornados de fuego y destrucción. ¿Eso te pasa por no venir detrás? No, perdona, es que te has ido tú porque tienes esa cochina costumbre, no sé por qué, de tirar para adelante como si sirviera de algo tirar para adelante sin limpiar. Hondo, coño. No peleéis. Que hay otro hermano aquí. Que hay dos hermanos y los dos son alegres aún encima. Claro, yo estaba aquí matando a uno. Pasa que yo pensaba que tú estabas detrás de la escalera. Yo estaba donde estaba hasta que llegó un hermano alegre y me dijo eso. Ay, no, por favor, no me matéis, cabrones. Yo sé que muero mucho. Pero no. De verdad, no me lo merezco. No me merezco vuestro amor. No os peleéis por mí. Coño. Aquí sigo, ¿eh? Pues ahí te quedas muerto. Y bien muerto que estás. Mierda, no. No, no, no. Voltereta. Voltereta. Mierda. Me he muerto porque me estaba quemando. Si no, no me hubiera muerto. He cogido un arma. ¿Qué sabes de estas ruinas, Tiago? Creo que las construyeron los antepasados. Transilium, por favor, hazme caso. No avances a lo loco. ¿Sabes qué le pasó al pueblo de August? Gracias. ¿Quedan más de los suyos? Le he preguntado a August muchas veces. O no entiende mis preguntas. No sé si este. Es que no me gustan mucho, la verdad, pero bueno. Vamos por. ¿Ya estás? Sí, sí.
Me lo dices como si fuera tan Espérate, obvio. Espérate, porque tú te quieres quedar atrás limpiando, ¿no? No, yo quiero avanzar un poco, retroceder y limpiar. Avanzar un poco, retroceder y limpiar. Te recuerdo que en el fuerte, por no hacerme caso, varias veces nos mataron. Hasta que me hiciste caso. ¿Es verdad o no es verdad? No es verdad. No tengo pruebas, pero es verdad. Y lo sabes. Si me cura aquí, ahí me molesta. Mierda. Y anda por aquí uno de los hermanos. Felicidad. Los hermanos Kinder Surprise. ¿Es uno de los putitos? Sí, los Kinder Surprise estos. Ese no es. Ese es de atrás, el de hermano alegre. Cuidado que vuelve el fuego hacia ti. Vienen por ahí dos con escopetas. Joder, colega. Y el puto fuego, claro. Puede resultar solo sí, sí, sí. Que yo no puedo ahora mismo. Me queda poca munición. Venga, lo del cool. Ah, por culo, no. No eras tan alegre, A ver. Puto, asoma la cabeza. Venga. ¿Tú puedes? Coletis. ¿Qué onda por ahí? Perfecto, aquí es donde quería poner. Por una vez en la vida. Ya miras tú cómo conseguiste. ¿Hasta dónde tuviste que avanzar para que saliera el siguiente, hermano? Te recorriste todo el lado aquel, seguro, de esto. ¿A que sí? Pues si le doy la cabeza igual hasta lo mato. Igual. No sé qué es el estado ese que aparece un dibujito como de corazón roto. Que les pone mi arma. Ya va ahí Transilium, el cabeza loca. Ha aparecido ya el otro, El otro hermano. Voy para allá, para ti. Aquí para el centro, si quieres. Te voy a poner por aquí la torreta. ¿Qué coño? Ah, vale, que vi. Ah, no. La congelación. Mierda, vamos a matar. Me revivo sola. Aguanta un momento. Solo no te puedes revivir, ¿verdad? No. A ver si no me mata.
Joder, colega. Venga, muerto este. Moradito. He visto un cofre en algún momento por algún lado, pero mi memoria de pez me impide recordar la ubicación. Y hay mira, allí. ¿Hay dos? Sí. Ese para ti, ¿vale? Este para mí. Y allí hay otro. Ah, pues creo que o fue ese o este, uno de los. A ver, voy a mirar al otro lado por curiosidad. A ver. No, esto es munición. No, coño, eso no. ¿Qué? ¿Cómo vas, putito? Bien. ¡Ey! ¡Qué de mierdecillas tengo! Dale ya. Pues aquí no hay más nada, ¿no? Diría que no. Ay, que se me seca la gargantita. Hostia, no había leído lo de dónde está el amor. El amor no es compatible con la guerra. El monumento está ahí delante. Necesito colocar el receptor ahí arriba. Vaya. ¡No! ¡Mi Nemesis! Una libélula de esos tocacojones. Materiales. Voy. Mira, aquí hay más materiales. En todo el tiempo que llevamos jugando de los materiales, eso solo ha salido titanio una vez, tío. Bueno. Y me parece que ya ha sido una de más. Me parece a mí que. Veo puntito rojo. ¡Míralo! ¡Míralo cómo se camufla con el entorno!
Okay, no, let's go. Por detrás un poquito de cuero. Es ahí recto, ¿verdad? Mira por ahí, que por ahí voy a encontrar algo, ¿no? Sí, ya voy a mirar, pero estaba preguntando por eso, a investigar. Sí, esto uno. Faldón de micólogo. Cha. Qué lindo. A ver. Subir a la torre. En ascensor o a pie. ¿Dónde está el amor? Dice que lo mata. La antena más ortopédica, cojones. ¿Verdad? Yo hubiera hecho una con una lata de Pringles. Zaedi. Tengo una dirección. Pero viene una tormenta. Avisa al resto. Hay que buscar refugio. ¡Ahí dentro! Anda, mira. Está a gusto ahí. ¡August! ¡Has vuelto! ¿Se puede saber qué hace tu amigo? ¿Qué hace? ¿Qué hace la mongola esta? ¡Mirad a este puto bicho! ¡Está creando la puta tormenta! ¡No! ¡No es lo que pensáis! ¡August puede canalizarla, controlarla! ¡Oye, August nos está ayudando! ¡No jodas! ¡Bailey! ¡Pégale un tiro, pégale un tiro! ¡Déjalo pégale ya! ¡Pégale un tiro! Va a ser que no. Creo que ya os he seguido bastante en vuestra marcha suicida. Creo que voy a volver con Corrigan y me llevo a este monstruo. ¡Ven aquí! ¿Pero de qué vas? ¿Qué está pasando? Así que esto es lo que se siente. Bailey, cuidado. No sabes lo que te puede hacer esta energía. Cariño, que la vamos a poder matar. ¡Largo! ¡Largo! Llevo queriendo que llegase este momento. Hace un tiempo ya, ¿eh? No te atrevas. No podrías equivocarte más, monstruo. Me he tirado la torreta por el hueco. ¿Lo has visto? ¿Cómo has pasado de no tener poderes a la mano? Thank you.
Yo me curo lo bastante rápido, te iba a decir. Mierda, no. Okay. ¿Voy a por ti? No, me río. Venga, vale. Sí, hay que retarme, será. No lo entiendo bien. Oye, ¿cómo es que me tengo que pillar? De la columna y todo, ¿verdad? Sí, 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 lo he dicho ya. Me ha puesto como un escudo o algo así, ¿no? Mierda, por un pelo no me ha dado tiempo a cargarme, he muerto, ¿eh? Hostia, espérate. Parando tiendo de ella. Me cogió. Mira, no, yo no lo cogía. Me he muerto, ¿eh? Sí, joder. Me he saltado a pegar. Balas ya. Mierda, me va a matar, me va a matar. Mierda, no puedo resucitarte, coño, que es que estoy a gilipollada. Aquí tengo el la capa de fuego, te voy a poner. Está muerta, ¿no? Creo que sí. La mierda, ¿eh? No ganarás. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué se va? No, no, espera. ¿Por qué te vas? Espera. No, no, no. A mamarla. Eras demasiado fea para estar en mi grupo. Aún respira, pero su columna está fracturada. Si sobrevive, no podrá caminar. Bien. O quizás así de como los monstruos podríamos la quitarle la médula ósea y hacer más vacunas. No hay razón para que sufra. ¡No!
Da igual lo que haya hecho. Debemos llevarla. Yo me ocuparé de ella y haría lo mismo por vosotros. Claro. Del amor al odio hay un paso, ¿eh? Vale. Ahora la versión sin patrañas. Mi visión en el Prado. He visto más cosas. Bailey sale. ¿Cómo se hará realidad si no la llevamos? En tu visión, ¿estamos todos? ¿Cómo? No lo sé. ¿Se lo has dicho? No escucha nada de lo que digo. La pregunta es si en la visión está hecho una puta mierda la otra piba o no. Oye, Jacob, tenemos que hablar. Hay... No sé cómo decir esto, pero... Esto podría ponerse feo para nosotros. No sé de qué estás hablando, pero olvídalo. Tengo que poner el vehículo a punto. Sí, ¿cómo? Pero de todas formas... Había... Ah, no, vale. ¿Qué? ¿Qué más da si morimos aquí o allá? Porque estoy muy tosajado. Joder, nosotros deberíamos haber muerto mil veces. Cada segundo que seguimos respirando ya es un regalo. Así que cállate, ¿vale? Pues no hay nada. Una misión secundaria por aquí. Y la tiene el gafas. Joder, le he dado el botón que no era. Uf, qué intenso, dice Kilomaster. ¿Alguien sabe qué hacía August en ese templo? Aún estoy dando vueltas, pero aunque tuviese alguna, sería imposible replicar. Espera, a mí no me mires, no sé nada. No es cierto. Te pareces más a August que cualquiera de nosotros. Tus poderes se manifiestan de maneras violentas, pero está claro que tienes algún tipo de control sobre la anomalía. Bueno. ¿Crees que podría encender esa especie de obelisco como...? Pues no, pero parece que Bailey lo ha dañado, pero debe de haber más obeliscos en las ruinas. Quizá los encuentres. Iré. No prometo nada. Tiago cree que el nativo viene de aquí. Ahora, momento coñazo. Te vas a poner a limpiar, ¿no? Sí. Outrider, ¿has tenido suerte localizando otro obelisco? Para la mierda. Lo que pasa es que, claro, ahora nos han jodido a la vendedora. ¿No hay vendedora aquí? No. Y a joderse. Avísame en cuanto encuentres otro. Parece que los obeliscos son la clave de todo esto. Mierda.
ponerme la fardita y... y objetivo adicional, vale. Es un ello. O un elle. Esta puede ser. Pues a ver, voy a ver la misión secundaria, ¿a dónde es? ¿Tenemos la secundaria antes de seguir o...? Sí, pero un momentito. Sí, sí. Bueno, también tenemos que ir a coger las recompensas por los otros dos que hemos matado. Queda esto. Agarre amplio. A ver si me sale algo esto se podrá cambiar, a ver. Ahora sí voy. Más mejor, ¿no? Más mejor. Ahora, pa, pa, pa. Sería mal que cogiera la de veneno de rango 2, ¿sabes? No estás pidiendo tú poco.
Listo. Coño. Me han bloqueado las cosas del DLC, no sé por qué. ¿La de viejos poderes la que quieres hacer? Segundo, please. Sí, no, encuentra el obelisco, se llama. Sí, viejos poderes, no he dicho nada, ¿vale? Voy a dar la vieja. ¿Vale? Vale. Segundito. Listo, vamos. No, aquí no hay gente. ¿Cómo? No, que digo, a ver si vuelven a salir aquí en el patio la gente, pero no ha salido. ¿Qué haces ahí, colgado y sin decirme nada? Luego, que ¿por qué nos matan, sabes? Me he equivocado de camino, tía. Tía, qué fuerte, tía. Gente, anda. Onger, el Onger. Es por aquí. Uy. Hala. Con lo estrecho.
Cálmate, putillo. Venga, decídete. Por favor. ¿Está? Poca gente, ¿no? Outrider, estas ruinas son increíbles. Cofre. Ojalá tuviera tiempo de estudiarlas. ¿Dónde? Quizá cuando volvamos por aquí. Bueno, si volvemos. Porque no me fijé si habían soltado algo allí. Mira, aquí hay material. Al principio. Voy a acercarme un momentito, ¿vale? 9000. Fusil, un disparo, bar. Esos son los de explorador de verdad, ¿no? Sí. Ando por aquí. Hace 3700 de daño. Ahora solo falta que sea capaz de darle a alguien con él. Sí. Bueno, cuando tú me digas, me lo doy. ¿Hay para coger munición en algún lado? Sí, aquí atrás. Ahí está, ¿no? ¿Me doy? Dale. Hay un obelisco, pero los luchadores de Khan se lo quedan para ellos. No es nueva. Pues estoy tirando en medio de ahí, no lo veo. Yo porque veo la cruceta roja, ¿sí, no? Tú sabes. Sí. Ese de francotirador sí. Me parece que he visto gente que corre. Me ha parecido verlo saltar de ti. Míralo. Míralo. Se ha quedado haciendo breakdown. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No me asustes. No. Yo no te resucité. Vale. Yo vigilo. No había nada de momento. Sobrevivido a la emboscada. ¿Emboscada? Pero qué engaño es este. Ahí va uno de los que corre. No, sobrevivir a una emboscada no significa correr. ¡Ay, coño! ¿Qué pensé que eras tú? Yo todo rayado yo. No sé. Soy yo, Ya veo, ya. Venid a por mí. Por allí veo de escopetas y cortes.
¿Un coyote? ¿Qué es un coyote? Gente que corre. Ay, mierda, no. Alguien me ha congelado. Me han matado. ¿Te puedes quitar solo? Sí. Ay, ¿por qué me están jodiendo la vida? Tu vida, mi vida, puto. Aléjate de ellos, anda. Que si te matan, no puedo ir a por ti. Me mataron. Correta. A ver si lo congelas a ese y me resucita. Que le voy a sacar la vidita. De las buenas, creo, ¿eh? ¿Qué? Pues intentaré saciar la curiosidad de Zaire. Ahí me ha dado un arma de dos cañones estándar o algo así. Prefiero este. Y esto de aquí. Pero es de poca... Por aquí había algo de munición. No. Pero lo veo. Where are you? Para abajo. Munición aquí. Estoy viendo un cofre allá atrás. Pues me marca munición, pero no la veo. Estará abajo. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Aquí sí hay uno de munición. Y un poquito más a la izquierda hay un cofre. Vale, ya lo he visto los dos. Ok, por aquí. Oh, nada. Hay una puerta muy oscura. Y por el otro lado. Nada. Mausoleo, parece eso. Pues no se puede entrar. Vale, pues nada, a lo de disco. Se ha encendido y me ha dado. Vaya, así que ha reaccionado. Pero no en el buen sentido. Uy, que viene, que se viene. ¿No? Investiga el obelisco. Ve a buscar más y mira a ver si puedes hacer que vuelvan a reaccionar. Pensé que iba a venir un ser. Ya, eso me parece una idea terrible. Por favor, Outrider. A ver, ¿dónde está el otro obelisco? O la ciencia. Obelisco de las ruinas ocultas. Vale, sí, pues viajamos hasta aquí. Pero ese es el que acabo de hacer, ¿no? A ver, que me oriente yo. Ahora hemos ido por ahí.
¿no? Así, al siguiente obelisco, ¿no? Vamos, ¿no? Sí, pero que estoy intentando abrir ojo, ¿eh? Igual yo no soy la mejor persona del mundo. Vale, no, sí, va bien, muy bien. Por aquí para adelante, ¿eh? Ah, no, por aquí es por donde hemos ido, ¿no? Por lo estrecho. Pues yo que sé, a mí me marca por ahí. Sí, pero yo en el mapa lo estoy mirando. A ver. Encuentra otro obelisco. Y ahora estuvimos en las ruinas. Si no me equivoco. Pues yo la tengo bien marcada. O sea, en ¿eh? El patio del capitel. ¿Qué? Que yo la tengo bien marcada para que rastree. La voy a cambiar. Y puede ser que se me esté yendo a la pinza, ¿eh? No, o sea, se yo queda pillada. Estoy muy mayor. Ah, mi. Marque la que marque, te manda al mismo sitio. Ah, mi. Vaya, por Dios. Otro bug que tiene el juego. Ya estamos. Ya estamos, Ladybug. Pues que claro, ahora ya no sé en cuál de los dos es. Yo creo que por aquí es el que fuimos antes, ¿no? Y en teoría, si no entiendo yo mal el mapa, debería. Aquí está. Churris. Está aquí el camino. Que me cuesta interpretar mapas y aún encima me lo ponen. Troleado el mapa. Pues yo no sé para qué coño te ponen lo de rastrear si luego no funciona. Coño, a veces pasa. Pasa, a veces no le dices tú a Siri que te lleva a un sitio y te lleva. Le pides que te lleve a Galicia y te manda para Francia. ¿No te ha pasado a ti? Sí. Pues entonces. A ver si ahora va a tener que estar el juego más hilado que el mapa mundi. Mantén para ver. ¿Qué coño? ¿Qué quieres que vea? Ah, vale, eso es lo que hiciste, ¿verdad? Mira, como en el Rey León. Uy, creo que es por este lado. Sospecho por lo que. Pues más que está caído. Dios. ¿Qué cojones sale todos los carteles estos, tío? ¿Carteles? Por aquí habrá algo. Material. Por la derecha he ido yo, por la cuevecilla. Ahí había un material. Uy, y allí delante estoy viendo otro. Aquí hay un muchacho que ha perdido un brazo.
aquí o qué? ¿Qué tiene una misión para encontrarlo? Yo diría que no. Ah, vale. Bueno, hombre, creo que el brazo no es lo peor que ha perdido, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Se le ha complicado. Sí. Esto no es como el muchacho de la moto, ¿eh? Ya ves, pobrecito. Vale. ¿Nos avanzamos? Sí. La de candela. ¡Un cofre! Esto es lo que quería. Joder, macho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fusil un disparo bar. De 9000 y hace 3742 de daño. ¡Qué rico! Es que un fusil bar de esos, ¿no? Sí. Igual. Me ha gustado. A ver, ¿qué tengo que ver ahora? ¿Los mosquitos voladores? ¿Cómo está el mando, no? Pero es cuando sale lo de ver. O sea, a mí me dice, pulsa el cuadrado para ver. Que normalmente es cuando aparece un bicho grande o algo así. Se pone... esa vaina. A ver, si le doy con esto, ¿qué pasará? Me pegaré toñones, ¿no? Maybe. Oye, está bien, ¿eh? Que aquí solo me puedo meter yo contra el sitio. De momento. Vamos, me aprovecha para coger un bala otra vez. Yo he pensado lo mismo. A ver. En verdad bonita, ¿eh? Mira las estatuas de las plañideras ahí. Parezco rey cazando elefante con esto, ya. Espérate, ¿eso que me convierte a mí en Froilán o qué? Froilán se pega un tiro en el pie. Olvídate, si fuera una granada puede ser. Mira qué chulo, me gusta. Me quedo aquí. Tenemos otro obelisco aquí mismo. Aquí va a salir un bicho. Aquí sí, míralo. Qué sexy. Míralo. Qué sexy, ¿eh? Cárgate de los chicos. ¿Qué? Tira los chicos, que yo estoy con el grande. Venga, voy. Uno venenoso por ahí. Oh, mierda. Tengo que salir de aquí. ¿Qué cojones? Hostia, no me da cuenta de bien. Me descubro yo solo. Sí, porfa. Que yo lo estoy. Venga, lo entretengo aquí un rato. Con mi arma. ¡Ey! Escucha, hazme caso. No me ignores. Oye. ¿Qué pasa? ¿Que es porque soy Froilán? No quiere ver nada de mí. ¡Ven pa' acá, hombre! Ya viene por mí, el puto. ¿Qué? ¿Qué? Pues nada, pues vete con él. Ya no quiero saber nada me de mata. Ti. Ahora vendrá por mí, ahora me estoy entretenido. Con el sol, chaval. Joder, por favor.
está. Mierda, estoy jamada un poco. Ah, que se me va. Hostia, tú me has cogido el puto hielo de mierda ese. No jodas, ¿estás muerto? Sí. Ay. A ver si lo congelas. Pero congélalo venga. Primero, si no lo congelas no te va a. Es que tiempo. No se congela, cariño. A ver cómo te lo explico. Hay que fijarse. ¿Sabes qué pasa? Que voy para el lado que estás tú y me despisto porque cuando tú tienes la ametralladora puñetera esa, eres invulnerable. Y me he ido para el lado que estás tú. Mira que te lo he dicho varias veces, que cuando voy con la ametralladora, que tú te vayas para el lado contrario. Si la idea es que se quede conmigo y tú no corras peligro. Que como mucho corra yo peligro cuando se me acabe el estado ese de protección. Bueno, de protección, en verdad es que me sube el escudo 17.000 o algo así. Y que me curo constantemente. Llamarme Borbón. ¿Cómo era la frase esta? Que se lo he fallado. Ay, se me ha olvidado. ¿Por qué no te callas? ¿No? ¿No era eso lo que decía la frase esa que se hizo con Zeta? Pues si disparara un poquito más rápido sería la polla. El rifle este del cowboy, ¿no? Sí. Pero entonces estarías demasiado malo para hacer. Y la arma que yo veo, lo malo que tiene la principal es que tarda muchísimo en arrancar. Lo que yo no sé es porque si está la puerta hasta aquí, no se empieza aquí cuando te mata el bicho este. Tienes que repetir todo el trocillo este. Porque así da más por culo que él. Infestación despejada. A ver si esta roca hace alguna cosa. Tenemos otro obelisco aquí mismo. Mira, a ver si responde de forma diferente al primero. Después de que acabe con este. Oye, a ver si me pasa. Puto ese que es venenoso. Mierda, padre. Venga, otra hostia. La tercera o la vencida. Otra, ya está. Porque
Tócate los huevos. Esto no lo entiendo, ¿eh? Me pasa un montón de veces que la congelación de la torreta sí funciona a los enemigos. En los jefes, más que nada, en los mini jefes, que no se habla. Y luego uso la habilidad de congelar, la de la bombita esa en el suelo, y no los congelo. Ah, mira, ahora sí. Bueno. Ya tú sabes. Me voy a mover por aquí, tú, a ver si lo despierto un poquillo, me deja vivir. Que te deja vivir. No, para eso estoy viendo aquí. Lo hago casi todo el rato. Hostia, me he fallado. Ah, es cuando se pone... estoy muerta y no me puedo resucitar sola. Ten cuidado, que está encima de mi cadáver. ¿Estás movido? ¿Sí? ¿Te puedes resucitar? No. Pues me pones en un compromiso, ¿eh? No jodas, en serio. Por lo mismo que me pasa a mí cuando te mueres. Tú, corre, que va contigo. Corre. Corre, que estoy más sola que la una. Y que viene el detrás de ti. Con intenciones impuras. Pero porque has dejado de... Ah, porque te ha golpeado, ¿no? Nada, corre, corre, corre. ¿Qué va? Tarda esto una puta vida en resucitar, cojones. Lento. A ver, espera un momento. Vamos a tener que entrar a jugar. Lo que pasa es que está muy baja, la ametralladora, ¿no? La arma está de dos cañones, como disparaba. La de dos cañones, igual que el fusil de asalto. Pues no sé si ponérmela para probar a ver qué tal. Ay, coño. Ay, como me ha salido un poco Carmen de Mairena. Voy a probar. Bueno, no me la juego. Refuel. Ah, vale, que están cargando las habilidades. Ay, que se me va la voz. ¿A dónde se me va? Me bala. ¿Cómo vas? Me he puesto la ametralladora ligera esta. Ay. Para meterle las balas petas mías. A ver si con eso le jodo más. Torretín. ¡Ay, no! ¡Anfitrión! Problema con la conexión del anfitrión me ha dado. ¿Te ha dado problemas con la conexión? Tengo el cartelito ahí en medio de la pantalla. Pero estás aquí, ¿no? Pues es en espíritu, ¿eh? Te lo aseguro. Mira. Estoy haciendo un... El Brickidan. Michael Jackson. ¿Te has caído, entonces? Estoy con el cartelito. No creo que se recupere, sinceramente. Bricky Dance. Bueno, en verdad no. En verdad es que quiero que lo mates tú solo. Voy. No creo que se vuelva a conectar. Voy a salir y vuelvo a entrar, ¿no? Sí. Iba a decir, va a ser más rápido. Bueno. Ahora mira, te has ido tú, se ha caído tu arma al suelo. Oye, no me la robes, que te conozco.
A ver. ¿Te ha tirado fuera del juego o...? No, me ponía problemas con el anfitrión con el cartelito. ¿Lo que te ha mandado a la sala? No, estoy diciendo que me ponía problemas con el anfitrión y se quedó congelado ahí con el cartelito. ¿De problemas con el anfitrión? Mira, tienes un puntito ahí sin gastar, ¿eh? De habilidad. ¿Sí o qué? Sí, no me había fijado en... Mira, ya estoy. ¿Y quieres invitarme? Habilidad activa, clase. ¿Por qué no me invitas si lo vas mirando luego, mientras me conecto? Vale, vale. No me pegue. ¿Cómo que no? No descubras mis secretos aquí. Ahí te lo he enviado ya. Listo, ya te da. Y ahora ya lo puedes ir mirando. Te doy mi permiso, ve en paz. ¿Esto qué hace? Aumenta la penetración de armadura. Aumenta la penetración de armadura. Aumenta la penetración de armadura. Uy, porque estoy más atrás que tú. Reduce el tiempo de recarga. Siempre que los enemigos sufran efectos de estado ceniza, estos sufrirán vulnerabilidad y activa habilidad de movilización. Se duplica la absorción de arma durante 4 segundos. Reduce el tiempo de recarga. ¿De las armas, de las habilidades o de todo? Entiendo que de las habilidades, ¿no? Porque ahí es un árbol de habilidades. Sí, pero también aumenta el daño de las armas esto. Pero te lo especifica, que sí. Tengo que activar estas tres de aquí también. No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Mucho. No creo que me dé para activar a todas. Cantidades ingentes. ¿Está aquí? Venga. Sí, no ha tardado nada. En verdad. La verdad que desde que han puesto el parche ha mejorado un poquito, ¿eh? Bueno, tú sabes, antes me tardó un cojón y medio, hable. Tenemos. Cógete a los chicos, ¿eh? Venga, yo voy por los chicos. De forma diferente al primero. ¿Me he muerto o qué? Sí, me he morido, pero me puedo curar. No. ¿Listo? Mierda. Y esa colleja también fue justo. Corriendo cual putita. Corre, corre, corre.
se lo estoy dando yo. Bueno, me está dando él también, ¿no? Yo no lo estoy dando. Ah, toma por culo, puto. Ama marcha por ahí. Infestación despejada. Ay, mira, hay un cofrecillo aquí, escondido. Entre la maleza. ¿Me ha tocado una armadura guapa de esta? Sí. Yo no la he mirado aún. He visto que me han tocado dos cosillas moraditas. Una puta escopeta. No son armas, así que... ¡Wondo! Una pipa. Casco del bosque. Sí que va un poco a juego con la armadura que llevo. Si es que soy una desgracia. No me ha salido una escopeta. Pero, a cambio, me han salido dos guantes. Uno para cada mano, ¿vale? A ver, voy a echar un vistazo por aquí. Confío en que me salga un tercer guante. Ay, no hay nada. ¿Qué hago? ¿Le doy los obeliscos? Momento solo, por favor. No. Voy a ir un momento ahí al fondo. Que no lo he mirado. A ver si había algo. Suicidación. Materiales. De aquí. Fuck. Hierro. Voy a darle ahí al obelisco ya. Ok. Que al final, metralladora ligera está teniendo mucho menos poder que las otras. Como tiene un cargado de 150, cuando le meto las llaves, las balas buenas, esas de, que, de la habilidad. Hombre, cuando se me venía encima, oye, no podía. Oh, mira, Freddy, lo que hay. Es uno de esos gigantes. No sé si acabo de despertarlo de su letargo o si de algún modo el destello de energía lo ha atraído hasta aquí. Que no venga para acá, ¿eh? Claro, debe de haber alguna especie de conexión entre la anomalía y la fauna de Enoch. Debe de estar dentro de todo. ¿Qué festival se gasta el bicho? ¿Iba con más purpurina? Que vamos. Brilli, brilli. A tope con el brilli, brilli. Ah, lo que te iba a decir, que claro, que a mí con la ametralladora realmente no me merecía la pena. ¿Otro más? Venga, el hermano del grandullón, Doc. Estoy empezando a arrepentirme. Sí, con la ametralladora no me merecía la pena darle al grande, me merecía la pena darle con la última, con el chisme este, con el por fusil de vaquero. Sí, lo sé. Pero claro, se te viene encima tan rápido que no hay cojones. Ah, amigo, vale. Vamos para aquí. Salud. Ay, me da un estornudo. Ay, me pica la pierna. Un segundito. ¿Me marcará bien la dirección? ¿O me marcará...? Parece que mal. Porque diría que es... A ver, déjame concentrarme en el mapa. Tiene que ser un poquito más atrás y hacia este ladito. Por aquí. La arma rara esta se me ha quedado súper atrás, ¿eh? ¿Cuál? La... La marroncita esa. La marroncita, sí. Oye, ¿dónde has quedado? Ahora voy. Pues ahora te jodes y voy a recargar. ¿A dónde vas? Vale, por aquí. Que no vayas por ahí, ven conmigo, anda, hazme caso a mí. ¿Te vas a fiar tú más de Siri que de mí? Yo porque sé, igual por deberías, mí. Ojo. Ah, por aquí. Vale, ahora un poquito más adelante tiene que bifurcarse. Por ahí es. Es una grieta de esa de los tres. Creo que es, sí, por aquí. ¿Ves? Y eso sin conocerme el mapa. ¡Madre de Dios!
que no solo puede saltar en línea recta. También puede saltar hacia arriba. Ya, ¿eh? Ahí está el obelisco. ¿Son personas? No, era una hoguera. De Mordor. Son personas, porque están tirando cosas. Hostia, corredores. Esa venenosa, tía. Hay una ahí contigo, puede ser. Sí. Ah, que vienen más. Bien, ha llegado tarde. Ah, no. Ya está dado el hielo. Pero no vas tú despistado. Ni nada. Tú no te habrás escapado del cyberpunk, ¿no? Uno de los enemigos que iba mirando yo no sé para dónde. De las coberturas. A ver qué hay por aquí. Un cofre, sí. No, aquí no hay nada. Aquí hay un cofre. ¿Dónde estoy yo? ¿Me ves? Y material también. Y diría que ese no es el que he visto yo. He visto otro por algún lado. Se me parece que se me está empezando a llenar. ¿El inventario? Sí. A veces pasa. 20 de, ah, no, 20 de 30 todavía. Queda todavía hueco ahí para mierda. Hay un gran montón de mierda. ¿Te imaginas que justo se te llena cuando te toca una pieza todo guapa de equipamiento? O pico cualquiera. Yo pico. Pues no, debía ser ese el que he visto. Abro el camino. Ah, no, vale, esa que coge, el de recarga. El de recarga munición, el que viene. Ups. A los mamones, eso no hay que escatimar en gastos, ¿sabes? No. Eso vale más que se queden bien congelados, porque si no, no veas, te hacen la puta vida imposible. Y más que estos, los otros. Los de las cuchillas, no, ¿cómo se llaman? Los de las guadañas. Y ahí vienen corredores otra vez. ¡Amazona! ¡Ey! ¿Dónde vas, señor Amazona? Bien, hola. Mierda, perdiendo.
De pronto. Quítate, así te iba a decir. Un momentito, que me parece que he cogido algo interesante. ¿Sí o qué? Voy a acercarme un poco. Escopeta automática. Es una mierda de cobertura. Vamos a probar. Alcance a bocajarro. La mutación. Tiene un poquito de alcance, no sé si me va a valer, Mierda con el veneno. Me he colado al final por el medio. Buah, buah, buah. Esto es una mierda de alma, tú. ¿Cuál es? Me va a venir bien para picarla, porque tiene lo de veneno. ¿Lo que querías tú? Sí, la de veneno en la segunda parte. ¿Hay algo o no? Le doy, Aquí en materia. Venga, aceptaré lo que me pide Transilium, pero a regañadientes. Me lo has pedido tú, puto. ¿No es cierto que haya materiales por aquí? Por aquí es el hábito. Debería regresar a ver qué piensa Zay. Aquí. Ya he visto suficientes obeliscos. Ahora ya verás. ¿Nos va a dar un pedazo de mojón de recompensa? ¿Tú crees? Es buena onda, yo creo que no. El único que da recompensa buena es el calvo. El calvo y el barbudo, en verdad, ¿eh? Los dos que están en el salón. A ver, ¿dónde está este? Oye, dime. ¿Me ha engañado el mapa? Me pone que es aquí, pero... ¿Dónde? A mí me dice, a mí me lleva a viajar. Espérate que estoy aquí preparando un cigarrito que yo no creo solo que de no pan aquí. Vive el hombre. La misión nos la dio este. O sea que tiene que ser aquí, con este. Digo yo. El negro. Míralo, aquí está. De las gafitas, sí, que arregla las armas. Sí, pero que me está un poco para allá el Siri, ¿eh? El Siri está un poco pillete. ¿Dónde está?
Ahí estás tú. Este me ha encantado. Es un poquito más flojo que el que llevo, pero me encanta. ¿Sabes por...? ¡Ay, no! ¡Qué liada! Aquí. ¿Las luces te han ayudado con tus teorías? Tiene Claymore. Lo que vimos parece indicar que un cañón de mano mejor procede de las profundidades de Ino. Que tendrá que modificar. Los obeliscos deben ser algún tipo de conductores que contienen la energía. Vale. No, ahora la liberan. Ahora hay que cambiar. Este también quiero que tenga no sé Claymore. Ojalá mi padre pudiese verlo. Encontraría la respuesta. Con todo lo que hemos visto, aún cuidado que te da para repetir misión luego, no te equivoques. No parece justo. Cañón de mano. Modificar equipo. Mi padre de resolver esto sin lugar a dudas. Perfecto y maravilloso. ¿Vamos a recoger la recompensa? Sí, yo creo que es el momento. Y aprovechamos para vender. Y para hacer una limpiecilla, ¿no? Cuando me digas, le doy. ¿Me has escuchado? Un momento. Dale. No quiero, ahora te jodes. Con todo lo que hemos visto, ay, aún sigo con más preguntas que... Hasta ahora, Kilomaster. Acabo de hacer una cosa. ¿Se ha quedado todo trincado, güey? No me seas gafe, ¿eh? Por favor. Aquí de trincamiento no hablamos. Ahora miro a ver qué le cambio. Vale, todo esto va a vender.
ruego tolerancia. Y ahora por la recompensa, espérate. Uy. Diría que ya. Ah, no, tengo que mejorar el pechame. Uy, tengo que... No me dan a mí, ¿cómo se llaman? Armaduras feas. Madre de Dios. ¿Has ido por las recompensas? No, me estoy equipando lo más mamado que tengo. Para ir de chulito, ¿no? Mira lo que traigo. Mejórame la oferta. ¡Las bestias! Ojalá venga alguien a por ti. Ahora que esta mutación lucha de nuestro lado, parece que todos se han olvidado. Me pregunto cuánto durará. ¿Quieres probar la nueva mezcla? ¿A quién quiero engañar? Si tengo que picar las dos. Ay, se me olvidó mirarlo. Pues va a ser este. Maravilloso. Ya se va llenando la pared de cabeza, ¿eh? ¿Cómo? La pared se va llenando de cabeza. Yo te digo, va a tener que comprar pared, ¿eh? Va a tener que ampliar el negocio. Mira, no importa. Darte al objetivo, lo entiendo. Yo también me asusto, como el que más. Relájate y échate la recompensa a otra persona. No pasa nada. Objetivo neutralizado. Calzo.
que no sé si... cara... No sé... Las venenosas sé que las tengo, pero las abrasadoras mejoran la hemorragia... No sé si las tengo. Me la juego. Siempre es un placer. No dejes que el trabajo decaiga y nunca más lo sea. Bueno, pues hasta aquí va a llegar el director. Pues bueno, chicos, espero que hayáis pasado un rato entretenido. El próximo día continuo no haremos desde aquí. El lunes volveremos con los Raiders y el martes con los tanques. Pues nos vemos mañana. Pasa bien, pasa buena noche y hasta ahora.